Corte 44. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este corte informativo. Le comento que templos ubicados en el centro del Cerro del Cuatro fueron habilitados como refugio para más de 600 migrantes luego de que el gobierno de Jalisco cerrara el albergue temporal en el Auditorio Benito Juárez. El sacerdote encargado de la Casa del Migrante del Refugio, Alberto Ruiz, aseguró que en reuniones pidieron al gobierno de Jalisco que abriera espacios temporales para dar un lugar adecuado para que los migrantes descansen, pero no tuvieron una respuesta positiva, a pesar de que miles de migrantes continúan en caravana rumbo al norte y muchos pasarán por Guadalajara. Y en otras cosas, en lo que va de este año suman 326 policías asesinados en el país. Entre los estados más peligrosos para esta profesión destacan Ciudad de México con 15 agentes caídos, Jalisco con 13 y San Luis Potosí con 10. Las entidades que a la fecha no reportan ningún asesinato son Aguascalientes, Campeche, Durango, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán. De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad, las ejecuciones directas del crimen organizado y de delincuentes comunes contra los agentes son la principal causa por la que los elementos policíacos pierden la vida.